¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el wrap-up del mes de octubre. Creo que llevo muy bien mi NoteBR otoñal. En noviembre voy a seguir con ella, pero aviso que han llegado libros nuevos a las estanterías que puede que sean sustituidos por alguna de la lista de no TVR. Pero bueno, empecé el mes de octubre con vampiros. ¡Qué buen comienzo! Ciertas cosas oscuras de Silvia Moreno García. Es ya el penúltimo libro de los que tengo en las estanterías que me queda por leer de la autora, pero ha sacado uno nuevo hace unos días que además está nominado a los premios Hugo y tengo muchísimas ganas de leerlo. La hija del doctor Muro. Bueno, el caso es que Ciertas cosas oscuras está ambientada en la Ciudad de México. Y nos va a contar como una realidad, una ucronía en la que los vampiros se han asentado en el mundo, en la tierra, eh, pero hay zonas en concreto eh, que han conseguido que los vampiros no entren, como es Ciudad de México, ¿no? Y vamos a seguir la historia de nuestra protagonista que es vampiro, una línea de vampiros, una es que no quiero decir una etnia vampírica, se podría decir, porque es muy curiosa la manera en la que la autora clasifica o califica a los vampiros. Hay cosas que sí que se asemejan mucho con el, la leyenda del vampiro, pero otras no. Están como más modernizadas, modificadas para que tengan sentido en el lugar y en el, la cultura en la que se describe este ser, ¿no? Y básicamente es una novela negra que gira en torno a Ciudad de México y en la que existen los vampiros. Una novela negra sobrenatural, podría decirse. Me ha gustado muchísimo sobre todo eso que añade la autora, como os decía, de, del tema vampírico, que lo mezcla con leyendas mayas y aztecas. Y bueno, eh, la verdad es que siempre es un placer leer a esta autora. Eh, no inventa nada, no revoluciona nada, eh, tiene historias que son más juveniles que otras, pero en general es una autora en la que me siento muy a gusto cuando la leo, mmm, me siento muy conectada en muchas cosas y me hace feliz. Entonces, pues lo que me hace feliz, maravilloso. Ciertas cosas oscuras, si os gustan los vampiros y queréis leer una historia diferente. Os recomiendo. Mi siguiente lectura fue La muela de Rosario villajos de Aristas Martínez. Vale, me ha pasado una cosa con esta novela y es que bueno, las expectativas que, que una se crea, o no sé, palabras clave que están en la sinopsis y que a una la hacen pensar. Algo que no es. Por ejemplo, en esta sinopsis ponía que la novela era perturbadora y delirante, ¿vale? Entonces, pues entre el, la primera frase, la portada, el, no sé, me daba unas vibes, ya lo dije, me daba unas vibras a que iba a ser rollo Shirley Jackson, eh, que iba a tener esa especie de terror cotidiano, si no era terror, era algo así no sé eso perturbador no un poco oscuro tal eh, me he encontrado con una novela costumbrista al uso que me ha dado las vibras a conversaciones entre amigos de, de Sally Rooney eh, que quien le guste pues se los recomiendo un montón pero no es el tipo de historia que yo buscaba. O sea, me parece muy interesante lo que cuenta la autora y me ha gustado mucho cómo escribe. O sea, eh, eh, escribe de una manera que eh, te atrapa, eso no se puede negar y si tú conectas con la historia, pues seguramente te guste mucho. ¿Qué pasa? Que a pesar de tener absolutamente todos los elementos para que yo me sintiera completamente conectada con la protagonista, ¿por qué? La historia está ambientada en 2010, nos cuenta la historia de una chica que es de Barcelona, pero se muda a Londres siguiendo a su pareja de entonces, pero cuando llevan un tiempo en Londres, pues la pareja se rompe. Y bueno, pues vamos a verlo a seguir a esta chica que eh, vive precariamente compartiendo piso a sus 30. Eh, no sabe qué hacer con su vida. O sea, me podría haber sentido totalmente identificada. Si no fuera porque. He odiado profundamente a, a, a la protagonista, o sea, no me ha gustado nada, no me ha caído nada bien. A lo mejor también es el punto de, de, de que esta novela quiera ser perturbadora, no lo sé, pero bueno, el caso es que al contarme algo con lo que me tendría que sentir identificada, pero no sentirme para nada identificada con la protagonista, ha hecho que me chocase mucho y cuando yo leo este tipo de historias me gusta eh, el, el contexto me gusta eh, lo que habla de fondo no pero si estuviese dentro de un marco fantástico pues como que me llegaría más no sé si o sea si hubiese entrado en el libro queriendo leer costumbrismo sin más pues habría sabido a lo que atenerme, pero pensando una cosa y encontrándome otra, pues eh, no sé, no, no, no ha acabado de gustarme, la verdad. ¿Qué le voy a hacer? Cosas que pasan en la vida. Mi siguiente lectura sí que me ha gustado y muchísimo y ha sido Inanición de daría Pierzak de Dilatando mentes. Vale, yo esta autora la amo completamente. Es la segunda novela que leo de ella. La primera fue el morador, que me dio mucho miedo. Sé que hay personas que les da más miedo inanición y a otras el morador. A mí personalmente me da más miedo el morador. Entiendo por qué inanición puede dar más miedo, pero es verdad que eh, el sitio donde está ambientado, como que me he sentido muy en casa, es raro. Dicen que eso habría hecho que, que, que sintiese más miedo, pero no, no sé, como que. Me he sentido conectada de alguna manera y mmm, no sé, no sé, como que ya estaba de vuelta de todo, del de miedo. Aunque eh, deciros que igualmente eh, Daría me parece una de las autoras que mejor escriben, eh, el, por lo menos para mí, lo que yo considero miedo, terror y que es una de las pocas autoras que he leído que ha conseguido aterrorizarme. Entonces eso para mí tiene un mérito increíble que no os podéis ni imaginar. Toca temas eh, como siempre, el trasfondo muy potente y, y bueno, no sé, es que creo que voy a leerme la, los relatos que tiene la autora y seguramente haga un vídeo hablando de, de ella. Así que ahí os lo dejo, me encanta. Voy a bajar un momento la persiana porque ya empiezo a tener reflejos otoñales de iluminación. Bien, seguimos. Pasé los días cercanos a Halloween. No me pude aguantar, ¿vale? No me pude aguantar y tuve que leer lo nuevo de Grady Hendrix, cómo vender una casa encantada. Eh, ya sabéis mi opinión sobre Minotauro, ¿vale? Intento no comprarla, eh, intento ponerla para que me la regalen. He conseguido libros de segunda mano de la editorial también, eh, como el que estoy leyendo actualmente, eh, pero ¿qué, ¿qué pasa si es la única editorial que saca ahora los libros de Grady Hendrix? Pues que malo tengo que comprar, chiqui, o sea, es así, no hay más. Esta era la novela que más ganas tenía de leer del autor. Desde que vi eh, cuando la publicaron en inglés la portada, eh, la sinopsis y demás, yo dije, esto me va a gustar. Y efectivamente, esto me ha gustado. Seguramente esté entre el puesto 1 y 2 de mis novelas top de Grady Hendrix, habiéndome leído todas las que han publicado en castellano. En, no puedo, o sea, para mí el tema de las casas encantadas, patata. Además, como siempre hace este autor, Aparte de contarnos historias terroríficamente divertidas con el humor que tiene él, eh, con los personajazos que hace, eh, también este es como Silvia Moreno García. No terminarás la novela sintiendo ahí una profundidad mmm, de lo que has leído, pero es que, o sea, es felicidad. Grady Hendrix es pura felicidad. Y ahora mismo necesitamos mucha felicidad en nuestras vidas. Bueno, a pesar de que es felicidad... Como os decía, eh, Grady Hendrix siempre habla en sus novelas de temas sociales, eh, temas importantes que, que, pues con los que nos podemos sentir identificados, ¿no? Como eh, en otros de sus libros, el capitalismo, el machismo, el bullying, enfermedades mentales, bueno, hay muchos temas que toca. Y aquí toca eh, el tema de el, el amor fraternal y los problemas en las familias con las herencias y demás movidas entonces pues yo me he sentido muy conectada también con lo que nos ha querido contar en ese trasfondo de, de la historia y me ha gustado mucho mucho de verdad o sea mucho Leed a Grady Hendrix si no lo habéis leído todavía. Y durante el momento de Halloween quería haber leído más relatos. Bueno, estuve leyendo unos cuantos relatos, pero ya os hablaré de ellos. Pero, bueno, quería como meterme en una historia más de terror. Y al final acabé empezando una historia más de terror el 1 de noviembre. Que ya os hablaré de ella en el wrap up de noviembre. Y terminé el mes leyendo Confesiones de Kanae Minato. Este me lo regaló eh, Nelly eh, el otro día que, que quedamos para, para tomar algo y nos vimos y era una novela que tenía muchísimas ganas de leer. Eh, creo que la editorial ha publicado otra ya, si no me equivoco, de la autora. Esta novela yo en realidad la conocí por la película porque Nicky me la recomendó cuando todavía no habían sacado la, la novela, no la habían publicado en castellano. Y me ha gustado muchísimo la manera que tiene de escribir eh, la autora de esa es un poco no sé epistolar pero bueno pues la trama es medio epistolar medio diario medio pensamientos ¿no? y vamos pasando por varios personajes en, en la historia ¿no? y me parece brutalísima, me ha gustado mucho y tengo muchas ganas de, de ver la película os lo recomiendo mucho, o sea, engancha de una manera increíble. Y eso, pues ya me ha apuntado el, la segunda novela de la autora para leerla. Y por último, leí La Arena Orquídea de Borja González. Este mes el autor ha sacado el, la tercera novela gráfica, el tercer cómic de su trilogía, por así decirlo, que son, esperaros. Me da un poco de toque, pero bueno, eh, este es el primero de Black Holes, que lo tengo en tapa dura, y después sacaron las versiones en tapa blanda. Y este es el segundo, Grito Nocturno. Pues han sacado el tercero, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, el pájaro, no sé qué. Lo veréis dentro de poco porque me lo compraré. Bueno, me lo iba a comprar, pero es que resulta que han sacado este que es como eh, antecesor a estos dos, que lo sacó antes de empezar con la trilogía y que lo han vuelto a reeditar, pero en plan así, en petit comité, tal. Entonces dije, me voy a comprar este. No voy a hacer que se acabe y quiero, quiero leerlo. Bueno, esto pues me, te lo lees en un please, pero es que, o sea, estoy enamoradísima de las historias de Borja González, de cómo escribe, de cómo dibuja. Me parece una auténtica fantasía lo que hace. Y mirad, mirad esta, mirad esta viñeta, ¿vale? ¿La veis? Dos amigas paseando de noche y le dice una a otra El mundo ya está lleno de cosas bonitas Y le dice la otra Está demasiado lleno de todo O sea es que me parece poesía pura esto O sea venganza bueno, hasta aquí el vídeo de hoy con mis lecturas de octubre. Contadme qué habéis leído en octubre. Habéis sido muy estacionales y habéis leído cositas terroríficas y así de Spooky Season, que se lleva mucho esto de Spooky Season. No lo entiendo muy bien, yo digo otoñales, bueno, de, de cosas chulas. Eh, yo voy a seguir con el otoño. Todo el mes de noviembre me niego a comenzar la Navidad ya, o sea, no, porque el verano ha durado mucho, y no puede ser que el otoño dure tampoco. O sea, yo timo otoño hasta el 21 de diciembre, por lo menos. Siento decirlo, lo siento. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Recordaros que el día 21 de noviembre no habrá vídeo, pero sí que habrá directo, ¿vale? con mi persona entonces estáis a tiempo eh, yo dejé una cajetilla en instagram he eh, dejado aquí también en comunidad una publicación pero bueno si no, cre si no habéis escrito y tenéis alguna idea de, de cosas que queréis que hable pues me lo podéis dejar aquí en los comentarios y yo me lo apunto o directamente el día que nos veamos en el directo pues podemos conversar de lo que queráis y nada ya estaría un abrazo Adiós.